Las medidas tomadas contra el cataclismo proseguían a buen ritmo, mas el poder interior de Zelda no daba aún signos de despertar. Jugándoselo todo a una carta, Zelda decidió ir a meditar a la fuente de la sabiduría. Por no contar con la madurez suficiente, los menores de 17 años tenían prohibida la entrada al monte Lanairu, lugar donde se encontraba la fuente de la sabiduría. Así que Zelda aguardó hasta cumplir esa edad para inmediatamente partir hacia allí. Sin embargo, el cumpleaños de Zelda coincidiría con el resurgir de Ganon. El rey Rohan ordenó la evacuación de su pueblo y el envío de las cuatro bestias divinas para intentar minimizar el daño causado por el cataclismo hasta que Zelda regresara. Por fin. Ha costado, pero al fin he dado con la tecla analizando hasta el último detalle. Vale, vale. Pues no te hagas de rogar y vamos a ver los resultados. ¿Pero qué? No tan rápido. Hemos sido muy imprudentes. ¡Llévatela! ¡Alto ahí! Mucha gente ha depositado todas sus esperanzas en mí. Esta es mi última oportunidad. No os preocupéis, Alteza. Todo saldrá bien en la fuente de la sabiduría. Con permiso, padre. ¿Piedra Sheikah? Oh. ¿Estarán bien Prunia y los demás? ¡Imposible! Rudania se encuentra en... Por todos los pedruscos. ¿El cataclismo ya está aquí? Parece que nos ha cogido desprevenidos. La situación es crítica. El castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon. Ah!
aquí.
Chaos. Tú, caballero guardián de la princesa de Hyrule. Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber. ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! Cuídate.
bestias divinas. Ganon las ha... No. He sido yo. Por mi culpa. Nuestros súbditos. Nuestros amigos. E incluso padre. ¿Por qué no logro despertar mi poder? Yo... Todo lo que he hecho hasta ahora... Al final... ¡Ha sido en vano! Todavía no está todo perdido. ¡Vamos!